Pues no está mal. No está mal. ¿Quedan 40 o qué? No, no quedan 40, ¿no? Espérate, que os estoy diciendo. No, no quedan 40, quedan 10. Quedan 10, ¿qué 40 ni qué hostias? Aquí están Regieleki y Regidraco. Me gustaría dejar estos dos para el final. Pues me gustaría dejar estos dos para el final. ¿Me va a permitir el juego eso? ¿O no? No sé. Estoy en la gruta Sonamar, otra vez. Piedra dura. O eso raro. Aquí vamos a Heidragon, al que voy a pasar rápidamente. Vale, aquí en la gruta... Sí, la gruta esta son grutas secundarias. Para conseguir discos técnicos. De hecho, mira, esta es la que comunica con la que veíamos antes, tío. Con la entrada, vaya, que dije, mira, hay un disco técnico ahí, no sé cómo llegar. Pues ahí hemos llegado. Hemos conseguido terremoto, un ataque bastante potente, ¿no? Más falta que lo diga. Zuba, te vas a comer un psíquico y te vas a ir a tu casa. Pues aquí hemos encontrado estas ruinas, pero es que a mí me interesaría... A mí realmente me interesaría... Otra cosa, ¿eh? Me interesaría Rey Ice. Me interesaría Rey Ice y dejar a esto para el final. Es lo que me interesaría a mí, ¿eh? Pero ya que estoy aquí... Es que tampoco sé, me guardas ubicación, tío. Hola, ¿me guardas ubicación de esto? Es que no me guardas ubicación de esto, ¿verdad? En plan, para hacer un vuelo, no. Taxi volador. Estoy ahora mismo en la encrucijada de tres vías, ¿eh? No estoy en el Mar Gélido. Mar Gélido es lo de arriba. Me queda por ver... el lago o laguna. Aquí se ve una estructura, no sé si serán unas ruinas. La colina de Maxi Árbol, que esto es para las aves. Y queda la gruta del lago. A la que se llega por aquí. Por esta entrada que hay aquí. Pues... creo que se va a quedar aquí esto, sí, 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 sí. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Y del tema huellas, pues me quedan 10 huellas. Por aquí... no me ha parecido ver ninguna más. 82. Vale, 84. Joder. Menos mal que no me había parecido dejarme ninguna. Pues llevamos un 84% de Cobalion. Llevamos un 84% de Cobalion. Vamos a hacer una cosa, ya que estamos por aquí, vamos a terminar de investigar un poco todo esto del Mar Gélido. Mira, hay una incursión gorda además. Vamos a echar un vistazo a esa incursión. A ver, pluma músculo. Para músculos los míos. Vale. Venga. No vuelvo a repetir una de esas, ¿vale? Intentaré evitarlo. ¡Sealeo! ¿Se pronuncia Sealeo? Yo lo he llamado siempre Sealeo, la verdad. Sí, Leo. No sé cómo se pronuncia. Bueno, Sealeo, traducción literal, león marino. Que es lo que es este Pokémon, vaya, es un león marino. Pues, señor Sealeo, señor león marino, aceptaría yo que te unieses a mi equipo. No sé cómo lo ves. Le ha parecido correcta mi propuesta. Se ha leído atrapado. He visto que también hay un Carracosta por aquí. Vamos a hacer el combate contra Carracosta. Segundo asalto, segunda parte. Segunda parte de combate contra Carracosta. Vamos a ver si la segunda puedo conseguir atrapar este Pokémon de tipo roca-agua. Este Pokémon fósil. Este Pokémon fósil, que de los fósiles que he encontrado está siendo más difícil de atrapar. No sé muy bien por qué. Pero tiene menos ratio de captura que Omanite o que Archer. Pues... Velozbol. ¡Ojo! Vamos allá. ¡Uno! ¡Oh! ¡Captura crítica! ¡Carracosta! ¡Venga! ¡Carracosta! ¿Dónde ibas? Además teníamos a Calyrex tocado, ¿eh? No ha sido capaz de matar al rey de las cosechas, ¿eh? Carracosta, te has rendido al rey, tío. Vale, pues datos de Carracosta, ahí está. Pokémon pretortuga. Hombre, este ya no es pretortuga, esto ya es una tortuga.
Bueno, igual pretortuga porque se refiere a que es una especie anterior a la tortuga, ¿no? Pero vamos, a mí me parece una tortuga. Bueno, Caracol está atrapado. Aquí que sale... ¡Hostia, sale Araquani! ¡Hostia, sale Araquani! ¿Qué estaba a correr? Mira, huellas, ¿eh? Hay huellas por aquí. A ver... 36%, voy a alejarme un poco porque estaba la Araquani. ¿Más huellas? ¿88? Me quedan 5 huellas, para Kovalion. ¿4? ¿3? Me quedan 2 huellas de Kovalion. Me quedan unas. Ah, que hay más. Que no hay que encontrarlas todas, tío. Vale. No hay que encontrar todas las huellas que hay. Simplemente hay que encontrar 50. Vale, ve a Villa Helada y avisa a la profesora Sonia. Pues parece que vamos a ir a, que vamos a poder ir a por Kovalion. No sé si dejarlo para cuando tengamos los 3. Yo creo que sí, ¿no? Voy a darme una vuelta por aquí por el mar, gélido. Solo encuentro plumas, tío, en el agua. Ah, pues no. No voy a dar ninguna vuelta porque esto... Vale, vale. Hay una pared invisible. Vale. ¿Por aquí hay algo? No. No, tampoco me puedo mover mucho más por aquí entonces. Pues yo creo... Ah, mira, por aquí había una incursión. Voy a echar una fase de incursión. Simplemente voy a mirar de qué Pokémon es. Oye, igual es un Pokémon aquí de la hostia que no he visto salvaje y... Y digo, pues venga, vamos a por él, a saco. Pues no, pues es un Mawile. Pues mira, querido Mawile, ahí te quedas. Ahí te quedas, Mawile. No parece que haya nada más, ¿no? Hay una incursión por allí... es que los objetos que estoy encontrando en el agua son plumas, tío, ¿no? Ya tengo todas estas plumas. Y no las utilizo. Y no sé si las voy a utilizar. De hecho, no sé ni. No sé casi ni para qué sirve. Voy a ver lo que hay en esta incursión. Y nos vamos a otra zona. Este es Golbat, ¿no? Es un poco raro, pero sí, diría que es Golbat. Se me hace un poco rara esa silueta de Golbat, pero sí. Entiendo que es él. Pues nada, visto Golbat, nos vamos desde aquí a donde puedo ir. Podemos hacer un viaje rápido al lecho del gigante. Vamos a hacer un viaje rápido al lecho del gigante. Y por primera vez vamos a cruzar esa parte de ahí del agua. Y no sé a dónde vamos exactamente. Bueno, vamos en dirección al Maxi Árbol a intentar encontrar las ruinas. Voy a mirar el mapa, pero al no entrar en las ruinas creo que no me guarda el punto. No, efectivamente no me guarda el punto. Bueno. No iría... cuando vayamos a por el Rey Ereki o Rey Draco, ¿vale? No... Lo haría yo fuera de cámaras, ¿vale? Lo que es el camino hasta llegar a la ruina. Ya sabemos dónde está la ruina. Iría yo fuera de cámaras para no... haceros perder el tiempo aquí. Corto en un segundo y lo vemos. ¿Qué hay un objeto? ¡Vida esfera! ¡Anda! Y un caramelo raro. No tengo que decir que no un caramelo raro. Hostia, me he comido al Pokémon este. Basculín, pues... ¿En serio Basculín es el Pokémon que hay oculto? Esperaba cualquier otra cosa, ¿eh? Que no fuese un Basculín, tío. No he curado, ¿eh? No he curado. Ahora gastaré algún objeto curativo en... En Calyrex y en Luxray, creo que también estaba tocado. Por aquí. Pues llegamos al lago Bolaguna. ¡Oh! Tyrune, ¿no? ¡Tyrune! ¡Ahí está, tío! ¡Más fósiles, tío! ¿Por qué en esta isla hay tantos fósiles? Bueno, no es una isla. Realmente esto... Es el sur de Galar. Es el sur de Galar, pero esto sigue siendo parte de la región. Pues no sé por qué hay tantos fósiles aquí, pero vente al equipo. Tyrune. Evoluciona... ¿Cómo se llama, tío? No me viene ahora el nombre. ¿Cómo se llama la evolución, tío? ¿Tyrantrum? Sí, Tyrantrum lo tuve cuando jugué Pokémon X. En Pokémon X lo tuve, tío. Pokémon Roca Dragón. Mola bastante, tío. Me mola mucho el diseño. Es como un T-Rex, ¿no? Y me mola bastante Tyrantrum, tío. ¿Habrá Tyrantrum salvajes, tío? Me molaría muchísimo. ¿Esto es un Cotoní? Es un Cotoní, tío.
Creo que es un cotoní. Cotoní ya ha sido visto, cotoní. Ramo de Galanoez. Vale, esta es la zona en la que vamos a poder conseguir ramas de Galanoez, porque es una zona de un bosque que no está nevado. Vale, esta zona no está nevada. Ojo, 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 que se me lía. ¿Es ese es Wobbet? Creo que sí, Corviknight. Estos ya son un poco bastante vistos. Voltun. Mira, huellas del Terrakion. Escama bella. Voy a intentar estar atento a eso. Es el Whimsicott. Corviknight por ahí, otro Irán. Voltun. No, no parece que ya haya muchos Pokémon diferentes, ¿eh? Vale, vamos a ir cogiendo huellas del Pokémon Groot, ¿eh? Que es Terrakion. Y nada, pues... pues huellas del Terrakion, tío, que voy a coger. ¿Se puede ir por ahí por el agua? De momento voy a ir por ahí. ¿Nada más? No, quiero revivir. Puedo ir por arriba... vale, por arriba se va la gruta esa que veíamos antes. Y por aquí se va el Maxi Árbol. Pues creo que voy a ir a la gruta. Sí. O por el agua se va el Maxi Árbol, a lo mejor. El Corviknight no quiero enfrentarme a ti, pero quiero coger las huellas. Vale. A ver... es que no parece que haya más Pokémon aquí, ¿eh? Corviskir. Otro Corviknight por ahí. No, no, no me interesa mucho, ¿eh? ¿Sackle? Sackle. Pues no sé si Sackle es nuevo. Es que, tío, deberían de poner una lista de los Pokémon que han introducido nuevos en esta... en la Pokédex Corona. Yo lo agradecería, ¿eh? Pues no, pues aquel no es nuevo. Pues ahí te quedas. Pues si no eres nuevo, ahí te quedas, la verdad. Ahí te quedas. Estoy buscando huellas... ¡Aron! ¡Aron sí es nuevo! ¡Aron sí es nuevo! Aron sí ha sido incluido en este... DLC, en las nieves de la corona. Vamos, Calyrex, hay que atrapar ese Aron. Veloz Ball y para adentro, tampoco creo que sea muy difícil. Es un Aron. Si fuese Aron todavía, pero... pero Aron será facilito. Veloz Ball. Atrapamos, conseguimos experiencia. Y todos contentos. Ya está, Aron atrapado. Pues vale. Pues vale, pues ahora me ha atrapado, seguimos ahí subiendo. No quiero poner ningún mote, enviamos a la caja de PC. Y seguimos cogiendo huellas. Justo antes de entrar a la gruta. Vamos por allá. Bella, bella. Yo sigo pillando. Yo sigo pillando por aquí huellas. Hola, Zubat. Este es Noiver. Ferro, sí. Ferroseed. ¿Yo te he atrapado, Ferroseed? Se ha quedado clavado en la tierra, ¿eh? ¿Qué hace clavado en la tierra, Ferroseed? Sal de la tierra. Sí, Ferroseed lo he atrapado. De hecho, sí, había un Ferrothorn que aparecía en la era silvestre. Lyron. Vale, Lyron sí que es nuevo. Evidentemente, si ya no lo era, Lyron también. Así que lo voy a atrapar. Nos ahorramos tener que evolucionar. Y buscaremos ahora a Aron. Veloz Ball. Y atrápate, atrápate, que Calyrex está tocado y no quiero que me ataquen. Ojo, uno. Captura crítica. Vale. Vale. Sí. Te lo firmo. Subat. Es que la revolución es Wubat. Si es Wubat, este tiene que ser Subat, ¿no? Debería. Piedra Día. Vale. Pilla, que por aquí ha venido Terrakion y ha dejado todas sus marquitas. Vale, ¿hay una bajada aquí o...? Mira, Ferrothor. Hablaba antes de Ferrothor. El Ferrothor que aparece. Y esto que conecta con el lago o laguna.
pero desde otro lado. Bueno, yo voy a seguir aquí dentro porque creo que aquí todavía hay más cosas que ver. De hecho, creo que esta gruta no conectaba con algo. ¡Hombre! ¡Agron! Pues mira, Agron parece la hostia y se ve que es la hostia, ¿vale? Y se ve que es la hostia, que es grandísimo. Calyrex. No sé si es tan grande. Bueno, Agron, este va a ser más difícil de atrapar de primera, se sigue la Veloz Ball, pero... A ver... Mucho ánimo con la férrea. Al carrer. Calyrex al carrer. Y Agron nivel 68, ¿no? 67, sí, 68. Agron, ¿qué te voy a decir? A ver, podría ir con Luxray, paralizarlo así de primeras, golpear con un chispazo o algo. Intimidamos además. Y bueno, pues para improvisar un poco. A ver, onda trueno, no falles, no falla, perfecto. Y paralizamos a Agron. Con suerte no me golpea en este turno. Con suerte, no, pues sí me golpea. Derribo. Vale, cuidado con el derribo, porque claro, es un movimiento suicida. Puede acabar muriendo el pedazo de tonto este. Con todo el respeto, Agron, pero el pedazo de tonto. No sé si el chispazo lo va a matar, tío. Porque tiene muy baja defensa especial a Agron. No, aguanta, aguanta, me parece correcto. Con la férrea, falla. Y ahora mismo está, pues, en una cueva, paralizado y en amarillo. O casual. ¿Qué te parece? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Pues le parece correctísimo. Agron atrapado. Bien. No ha sido difícil de atrapar, ¿eh? A ver, sabía que con una Veloz Ball iba a ser difícil, pero... Dándose estas condiciones, estar paralizado, con no mucha vida, y en la cueva, pues... Sabía que la Oka Sobol iba a tener un buen efecto. Y lo ha tenido. Vale, parece que hay como... una zona para cada Pokémon de estos, ¿no? De las huellas. Hemos encontrado antes la zona de Cobalion. Y esta es claramente la zona de Terrakion. Con un montón de huellas de Terrakion por todas partes. Tenemos 64. Nos vamos a poner en 68. Va bastante bien el tema de huellas, ¿eh? Anda, se han puesto Regirock a seguirme. Colosal, que llevo el legendario. Que llevo el gigante de las rocas. He entrado por ahí, creo, ¿no? Ah, no, he entrado por aquí. Ah, vale, vale, vale. Hay que bajar por aquí a la izquierda. Ah, no, por aquí no se baja a ningún sitio. Vale, pues esto es bastante pequeño. Sí. Esto es bastante pequeño. Nos quedamos en un 70% de Terrakion. No sé si habrá más por aquí fuera. Podría ser. Vale, esto conecta con... Sí, esto conecta todo. Sí, yo antes he ido por arriba, me he metido por la gruta y he bajado aquí. Vale. Pues podemos... seguir. Podemos seguir. No hay muchos Pokémon nuevos, ¿eh? ¡Oh! Este sí que me mola, Tyrantrum. Pero no, decía que no hay muchos Pokémon nuevos, la verdad. En el anterior, en el de la armadura, recuerdo que había muchos Pokémon nuevos. Nuevos en el juego. Vale, lo que son Pokémon nuevos como tal, estaba Kufu, que evolucionaba a Lucifu, estaba el Slowpoke y Slowbro de Galar y poco más. En cuanto a Pokémon nuevo. Pero aquí... pero después había muchos Pokémon que no estaban en Galar en ese momento y que aparecieron, ¿no? Pero en este de la corona estoy viendo que hay muy poquito Pokémon nuevo que no estuviese ya en Galar. Hay Pokémon nuevos, están las historias de los legendarios, que me están molando bastante. Pero no hay mucho Pokémon nuevo. Es así. La mayoría de Pokémon ya los habíamos visto en Galar. Uy, me ha acercado al árbol. Hostias, me ha acercado al árbol, tío. No sabía que iba a entrar aquí en animación. Pues ahí está el árbol de la vida. ¡Ojo! ¡Ojo Moltres, eh! ¡Ojo Moltres! ¡Ojo el Moltres de Galar tipo siniestro, eh! ¿Quién viene? ¡Santos tipo Lucha!
Pero bueno. ¿Pero es César Novela? El Zandos este es tipo volador, ¿eh? ¡Ojo! Y aparece el tercero. Artículo de Galar. Bueno. Pero no quería meterme yo ahora en esto, tío. Y se queda mirándome. ¡Ojo! Se van por ahí, cada uno se va a un lado. Mira, este va al templo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! No, habría preferido no ver esto ahora, ¿eh? Habría preferido no ver esto ahora. Porque me están dando ganas de ir a por ellos. Habría preferido no ver esto ahora, tío. Joder, es que no sabía que se iba a activar una animación. Joder, tío. Soy yo, Peony. Llama porque tengo algo que preguntarte y... Espera, ¿pero qué? ¿Qué ven mis ojos? Están dando algo a la parte interesante en las noticias. Toma ya, hay unos Pokémon pájaros rarísimos pululando por toda la región. En el área silvestre hay uno que tiene las plumas en punta. El de la isla de armaduras parece que está envuelto en llamas. Y el que ha estado sobrevolando las nieves de la corona tiene un aspecto muy remilgado. Y se ha ido cada uno a un lado. Uno está en Galar, en el área silvestre. Otro está en la isla de armadura. Y el otro está aquí en las nieves de la corona. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y si te digo que estos Pokémon pájaros podrían ser las aves de mis notas, ¿cómo te quedas? Pues que los acabo de ver. De ser así, tengo el nombre perfecto para esta expedición. Las aves legendarias en torno al gran árbol. Vale. El gran árbol que, bueno, ya no está aquí. Ostras, que yo te había llamado para preguntarte algo. ¿Te puedes creer que se me ha olvidado? Bueno, ¿qué pasa? No sería tan importante. Adiós, comandante. Wow, bueno, la animación muy buena. Parece que la historia de esta leyenda tenemos que ser interesante, pero habría preferido que hubiese sido en otro momento. En la tierra que bañan los rayos del sol en su cénit, se yergue un gran árbol en cuyas ramas el color del fuego se reúnen las aves legendarias. El Pokémon de color naranja huyó al área silvestre. El Pokémon negro, Zapdos, por cierto. El Pokémon negro huyó a la isla de la armadura. Y el Pokémon morado huyó a las nieves de la corona. Bastante lógico, Articuno, tipo hielo, en su forma normal. Se ha quedado aquí en las nieves de la corona. Moltres ha ido a la isla de la armadura. Y Zapdos en el área silvestre. Sí, vale. Zapdos, que por cierto, parecía que no volaba. Es tipo volador, pero parecía que no volaba. Bueno, ya que he venido aquí al gran árbol, vamos a echar un vistazo. Veo mucha niebla. Y no sé si los voy a tener... Tiene pinta de que los voy a tener que enfrentar, pero... Que no los voy a poder capturar en esas zonas, ¿eh? Sino que los voy a enfrentar y seguramente vuelvan a guiar al árbol, porque si no... Si no, me parecería demasiado sencillo como... El hecho de ir a buscarlos y ya está. Lo busco y ya, pues no creo. Yo creo que habrá que ir a buscarlos, habrá que vencerlos. Y volverán aquí, por lo que sea. Y ya aquí sí que tendremos esa posibilidad de capturarlos. Ese es mi pensamiento, ¿eh? Esa es mi opinión. No tiene por qué ser la acertada. Pero yo creo que sí. Bueno, tema huellas de Terracción. Va bien. Tema huellas de Terracción, pinta bien. Pinta bastante bien. También te digo, ¿cómo voy a encontrar a...? Bueno, a ver, Articuno hemos visto que... Monguri rojo. Ahora hay Monguris, tío. Articuno hemos visto que parecía que se iba al Templo de la Corona. Templo Corona, creo que se llama. No de la Corona. Articuno parecía que iba en esa dirección y los otros... Bueno, los otros es que se ha ido... se ha ido a la Isla de la Armadura y a... Y a la área silvestre de Galar. No sé dónde los voy a encontrar. Potencia un movimiento que se usa de forma consecutiva, pero el efecto se pierde si se emplea otro movimiento. Metrónomo. Voltun, hijo, ¿no tenías nada mejor que hacer? Pregunta muy seria, Voltun. ¿No tenías nada mejor que hacer? No voy a atacar porque no tengo ningún ataque eficaz. Y si no aguanto un golpe, pues me da pereza. Además que vamos a ser más lentos. 92, me quedan 4 huellas. Me quedan cuatro huellas. Muda concha, porque hay mucha niebla, tío. Aterén. ¿Eso qué es? Es un SUV. Vale, 94. Ojo. 96. 98.
Y 100%. Vale, ve a Villalada y avisa a la profesora Sonia. Bueno, ya avisaremos a Sonia de que hemos encontrado 100% de Cobalion y de Terrakion. Falta Virizion. Poco comprado. Voltun, hijo, eres pesadísimo, de verdad. Pero Voltun, ¿qué pasa? ¿Que siempre viene? Bueno, recuerdo que Jumper también venía siempre. Son perros. Son perros y los perros se acercan a los humanos. Vale, es un Pokémon, pero es un Pokémon perro. A ver. No sé a dónde estoy yendo ni nada, pero estoy viniendo por aquí. Trozo de deseo, tubérculo. Aumenta el ataque especial. Bueno, si el ataque. Si le alcanza un ataque de tipo agua. Pues muy bien. Perantron, ¿qué tal? Un objeto por aquí. Es un caramelo raro. Y casi que me voy de aquí, ¿no? Porque aquí no veo yo nada más para hacer. He venido por aquí, ¿no? Voy a mirar el mapa, esto ya no baja más, ¿no? Sí. No, esto ya rodea al maxi árbol. No, y ya está, llega aquí al límite. Pues espérate. ¿Y dónde está la ruina de Rey Ice? No, en serio. ¿Y dónde está la ruina de Rey Ice? ¿Qué me estás contando? He visto. Vale, parece que hay como un hueco. Tiene que ser ahí. Vamos a venir por aquí a la derecha. Vamos a pegarnos todo lo que podamos. Vale, por ahí no puedo. Vamos a pegarnos todo lo que podamos aquí al lado derecho. ¿Veis? Esa zona de abajo. ¿Cómo llego a esa zona de abajo? Por aquí. Vale, es por aquí. Es por aquí seguro. Es por aquí seguro. Tiene que ser por aquí. Piedra hoja. Estoy contando muchas piedras, ¿eh? Bote de más PP. ¿Por aquí hay algo? ¿No? Tiene que ser. Vamos, digo yo que tiene que ser por aquí abajo. Puet. Un Indie disco técnico. Hola, ¿qué eres? Sustituto. Buen ataque. Buen ataque. Es nuevo, mira. Primer disco técnico de sustituto que tenemos. Ah, pues aquí no es. Hay una vieja tumba con una inscripción en la lápida. Haz resonar mi voz. ¿Cómo? ¿Qué es esta lápida? ¿Qué voz? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué lápida? ¿Qué lápida? ¿Quién es este? Pero bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero qué es esa lápida? A ver. Un momento. Apuntamos en un papel. Lápida misteriosa. Lápida misteriosa. Y tengo que buscar información de esta lápida misteriosa. Y mientras apunto esto, y tengo el juego en pausa, os digo que... creo que lo hemos mirado todo. Y no he encontrado las ruinas de Rey Ice. ¿Dónde están las ruinas de Rey Ice, tío? ¿Dónde están las ruinas de Rey Ice? Que no tengo ni idea de dónde están las ruinas de Reyes. Vale, vamos a parar un segundo. Sí, vamos a parar un segundo y voy a buscarlo. Reyes localizado. Está aquí, en este hueco de aquí que veis a la izquierda. Pues ahí está Reyes. Debería ir por aquí, por la senda blanca cima. Bueno, por el templo corona bajando. No sé cómo llegó antes, ¿eh? Creo que llegó antes. Es el templo corona bajando que... desde otro lado. Ese que ha sonado era Articuno. Bueno, ese que ha sonado tiene toda la mitad de ser Articuno. Vamos, de hecho me recuerda al grito de Articuno, claramente. Pero es que no, Articuno, no vengo por ti. No vengo por ti, ¿vale? Me imagino que estás ahí, ¿vale? Tenemos todo más o menos claro que estás ahí, Articuno, porque te hemos visto venir claramente en esa dirección. Pero no es el momento de Articuno. ¿Vale? Articuno no es tu momento. Vamos a ir a por Rey Ice. Vale, casi. No se puede hacer parkour con la bici. No se puede hacer parkour con la bici. Hola, Vagon, ¿qué tal? Yo voy aquí a lo mío, ¿eh? No me jodas, tío. Por aquí no es. Por aquí no es, por aquí.
Bueno, pues quita un poco de eso. De hecho, aquí hay un objeto que no cogí. Gafas de protectora. Vale. Seguimos bajando.